La comunidad del Centro Comunitario de Salud Familiar, SECOS, Boca Sur Viejo, celebró su segundo año de funcionamiento en una actividad donde cada rincón del recinto se sintió el calor y la alegría tanto de usuarios como de funcionarios por contar con este espacio moderno para atender a las familias del sector. En la historia de este recinto se destaca la gran participación de la comunidad por traer servicios de salud hacia su sector, donde previo a la actual infraestructura habilitaron una sede social que operó como anexo al CESFAM Boca Sur Viejo por varios años. Vilma Chicabo, encargada del SECOF Boca Sur Viejo, señaló que actualmente cuentan con 3.700 usuarios inscritos, pertenecientes a un total de 1.320 familias que se atienden en el recinto, significando un importante aumento de 413 usuarios y 150 familias en los últimos 2 años de servicio. Las palabras compartidas en esta ceremonia fueron amenizadas por el grupo musical Nuevo Lonco Millán, integrado por adultos mayores del sector, quienes compartieron todo su talento a través de la música folclórica. Hasta la alcaldía de la Municipalidad de San Pedro de la Paz llegó Dylan Zavala, de 13 años, acompañado de su familia, joven adolescente que representará a la comuna sanpedrina y a la región del Biobío en el Consejo Consultivo Nacional de la Defensoría de la Niñez. Tener un representante que es alumno de la Escuela Sargento Candelaria y que pueda llevar nuestro mensaje, nuestra opinión y que sea el relator de los deseos de los niños, de los jóvenes, que estamos mostrándole un mundo distinto. Así que tiene una gran misión, es una posibilidad que tenemos también de transmitirle a todo Chile que tenemos alumnos con opinión. Su postulación estuvo a cargo del municipio sanpedrino, quien en el marco de la política local de infancia está impulsando la participación infantil en distintos ámbitos, entre ellos la incorporación de representantes en instituciones públicas, tanto a nivel local como nacional. Me gusta participar y dar la opinión de mis compañeros, porque creo que es importante que los niños tengan, o sea, puedan saber sus derechos y opiniones. Me gustaría fomentar a que los niños participen, a que se sientan escuchados y que puedan dar su opinión. Dylan es alumno de la Escuela Sargento Candelaria y desde 2018 también forma parte del Consejo Consultivo de la Infancia y Adolescencia de la comuna, el que sesiona una vez al mes en el Salón Municipal. Un ejemplo a seguir, porque Dylan siempre le ha gustado el asunto de mezclarse con los niños, de saber lo que piensan, entonces yo creo que le va a ir bien y me siento orgullosa, en realidad me siento muy bien de que él pueda ayudar a sus compañeros y demostrarlo en Santiago, o sea, dando su opinión a nivel nacional. Ahora Dylan integrará el grupo asesor de la Defensoría de la Niñez, formado por 13 integrantes que representarán a organizaciones de la sociedad civil, de niños y niñas y adolescentes. Que han hecho acá en San Pedro, en realidad. Desde que lo abrieron, vengo yo creo día por medio para acá con el perro. Tiene harto espacio para poder venir a hacer actividades con la familia y con los mascotas. Instar a la gente a hacer deporte, un punto, instar a la gente a cuidar nuestros animales, segundo punto. Aquí el terreno que tienen en el parque, en la costanera, es un terreno bueno, firme, que digamos, y donde reúne las condiciones para hacer una corrida, que digamos. Con una hermosa ceremonia, niños y niñas de Lomas Coloradas junto a sus mamás, papás y educadoras se reunieron en el Jardín Galvarino para dar la bienvenida al Año Nuevo Mapuche Huedripantu.
En el salón del establecimiento, los más pequeñitos realizaron presentaciones artísticas y se transmitió toda la importancia de educar con pertinencia intercultural, entregando un mensaje de respeto y orgullo por nuestros pueblos originarios. Es importante que los chicos conozcan algo tan, una cultura tan importante como nosotros, que es de aquí de la zona, que es algo tan nuestro que no debería por qué olvidarse. O sea, muchos lo ven esto como el solsticio de invierno, pero que los chicos vean por qué para los mapuches esto tiene tanta trascendencia. La idea es que todos los niños, excepto nuestra comuna de Lomas Coloradas, puedan participar en esta unión que nos lleva a celebrar este año nuevo mapuche, el Huatripantu, y que por primera vez Jardín Galvarino lo organiza. Hay que hacer florecer nuestra cultura, que no se duerma, y nuestro sello también educativo se enfoca en lo que es la interculturalidad, por lo tanto es importante hacer mención y socializar este evento tan importante en nuestra comuna, sobre todo también de San Pedro de la Paz. En la actividad se contó con la presencia de autoridades comunales y fue organizada por el equipo local del programa Chile Crece Contigo del CEFAM Loma Colorada, junto a la Comisión Mixta de Salud y Educación COMSE Local, siendo anfitriones en esta oportunidad del Jardín Galvarino y participando también distintos establecimientos educacionales del sector.